Hola Molly, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, ¡ale, vamos! Hi. Well, first of all, let me tell you, I'm alive. I'm still isolated because of COVID. I haven't seen anybody for the last 6 days or so, but I'm feeling much better. I have the feeling that very soon I will be testing negative and I will be able to resume a normal life. Thank you very much to all of you that are writing to me and that are giving me encouragement and strength. I really, really appreciate it. Now, for the last few days, many of you have also been asking me about Noah. Noah is this dog that we rescued 3 weeks ago. She was rescued in a horrific condition from a local pound. When we got her, I mean, just look at these images. Her condition was just terrible. Her skin was ravaged, internal organs affected. We rushed her to the hospital and the treatment began. Initially, well, she started responding to the medication, but we soon realized that she needed to have an extra push. So we gave her a blood transfusion. She reacted well to the blood transfusion and she started stepping, walking and eating better and everything. So she's actually on the right track. So today, after a few days without seeing her or knowing anything about her, I told my colleague Alex, who doesn't have COVID, well, he had COVID, but not anymore. I told him to go to the hospital and see both Molly and Noah. Have a look. This is what he sent me. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, hoy me toca a mí solo. No lo sé, me lo ha dicho un gran cliente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están las perras? Pues muy bien, de maravilla. Hola, Noah. Tú no te alegras tanto de verme, ¿eh? Está mucho mejor, está más animada. Las transfusiones han notado, ¿eh? Sí. Vaya cambio. No te vas sin mí, ¿eh? ¿Vamos? ¿Le gusta ahí la cámara? Que tiene otro andar, ¿eh? Sí. Que se le nota muchísimo. Ella se quiere quedar fuera. Hola Molly, ¿cómo estás? Con esa patita. Ay, mira cómo te deja el paseo, ¿eh? ¡Qué hambre! ¡Qué rico, eh! Creo que no quiere. Vamos, vámonos, vámonos. Ven, vamos, vámonos, vamos. No está por la labor, ¿eh? No.
¿No comes más? ¿Qué buscas ahí? ¿A quién buscas? ¡Qué rico! ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora limpiarle los mocos. Y pegar mojitos, claro. ¿Vale? Ya sabes lo que viene. Mira. De lágrima y terramecino, ¿no? Ah, perfecto. ¿En esta la has puesto ya? Sí, le he puesto. Voy a poner otra más, más vale que nos sobre. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a sacarle la sangre. Muy bien, mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es para la leishmania. Ah, se porta genial. El pasajito, el pique. Ahí, ya está. Ya está. Y así no necesitas, por si no tienes ayuda en un momento dado. Ah, la inmovilización de las cámaras. Sí. Sí. Y un masajito que se distribuya bien. Pero bueno, va mejorando, ¿no? Aunque sea poquito. Sí, va mejorando poquito a poco, muy despacio, ¿vale? Pero bueno. Mira, esto es lo de Mori, ¿vale? Ahí también tendremos la mupirocina y todo el material. Vale, chiqui, vamos. La pata de la fractura no tiene fuerza para levantarse, hay que ayudarle un poquito. ¿Vale? Ahí vamos. Muy bien. Así, ah, campeona, sí, así. Mira, mira. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos. Vamos, venga, vamos. Es que es bueno también porque si no, bien, está perdiendo mucho masa muscular y es bueno que ejercita. Muy bien, Molly. Muy bien, cariño. La pisadita. Sí. Es que le encanta por aquí, por los bancalitos, porque hay más vegetación. Ah, qué bonito esto. Sí. A ver, ¿qué vistas hay por ahí? ¡Ahí vamos, Molly! Mira, mira. ¡Ole, ole! ¡Qué alegría! Aquí nos sentamos para crear el solarium, ¿verdad que sí? Solecito, ¿eh? Qué bien. Vamos despacito ahora, de vuelta a la clínica. Dice, con lo bien que se está aquí al sol. Nosotros acabamos de llegar. ¿Qué hacemos, Molly? ¿Volvemos a la clínica o nos tomamos el día libre? Ella está aquí más a gusto que no. Sí. Mira, tocas ya con el solecito que hace, ya está ardiendo. ¿Qué hacemos? Tú decides. As you can see, they are both doing great.
Molly's fracture seems to be improving, and hopefully soon that injury will close completely and we'll be able to put a plate. And Noah, well, Noah is also doing much better, but we're still very concerned because her blood levels are very, very low. She's basically, her hematocrit is only 20%, and that's very little. So, I don't know, I'm still quite concerned. I'm gonna talk to Isidore, and we may have to perform another blood transfusion because she's not reacting as well as I expected. Anyway, this is it for now. They're both doing okay. Clinically, Noah is much better than she used to be, but still I'm quite concerned about those blood levels, but I don't know, she's gone through so much, it's in a way normal that that's taking some time. So, fingers crossed. Guys, thank you very much for being here. Thanks for your support. Thanks for the love that you're sending me, and thanks for the care that you're sending to our animals. I really, really, really appreciate it. Please, if you can, as I always say, donate. Without you, our animals just wouldn't be here. Please donate. Help me save Noah. Thank you.